todos nos hemos visto en alguna actividad del trabajo, que es lo que a mí me parece que es esencial de lo que nos reúne, ya me conocen, no es el protocolo lo que va a predominar en esta conversación. Y si podemos saltarnos del protocolo y generar un diálogo, se va a cumplir el objetivo esencial que tiene esta norma, que si uno la declara, dice la ley 20.500 sobre participación ciudadana, que es una obligación de muchos servicios públicos y que cuesta harto implementarla en lo concreto, porque supone abrir la gestión del Estado con sus déficits, con sus cosas bien hechas y con las notas bien hechas, al escrutinio de todos los que somos ciudadanos y que de distintos roles participamos en construir lo colectivo, lo común. Entonces, yo voy a gastar de su tiempo algo así como 15 minutos en exponer datos generales de lo que Cernac ha hecho en lo que son sus productos estratégicos. Y para eso vamos a apoyar en una PPT. Después de esa exposición mía, les pido que vean en sus carpetas que hay una hojita donde aparece una matriz pequeñita donde señala la evaluación que ustedes pueden hacer de esta presentación que yo les voy a entregar a partir de preguntas bien concretas. ¿Qué de la cuenta pública les parece adecuado que se haya expuesto? ¿Qué les parece negativo respecto de lo que se ha expuesto? ¿Qué cuestiones creen ustedes que no están presentes en la cuenta y debieran estar? ¿Y qué aspectos están poco claros y hay que mejorarlos? ¿Hay que mejorarlos en la presentación? ¿O son temas que de mi presentación quedan como en la ambigüedad o con poca claridad? Entonces, la idea es que yo expongo. Ustedes van utilizando un poco esa matriz para ir anotando las inquietudes que vayan surgiendo y después de esta presentación mía viene una conversación lo más franca y directa entre todos los que estamos presentes acá. Se ha dicho en el encabezado de la reunión, aquí estamos presentes los funcionarios de Cernac, de la Dirección Nacional de Valparaíso, las plataformas municipales que forman parte sustantiva del trabajo de Cernac, representantes de las superintendencias más cercanas a nuestra gestión, CIS, SET, de Salud varias otras que están en el campo, que es propio del consumo y donde a veces no entendemos perfecto y a veces nos cuesta un poquito entendernos porque hay una serie de cuestiones referidas a la competencia y a los procedimientos donde nuestro foco de trabajo se nos pierde rato un poco el ciudadano y nos quedamos en esta conversación más técnica y más administrativa y no llegamos al objetivo que es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ahora, dicho sea de paso, por algo ustedes están aquí presentes hoy día, porque hay un trabajo permanente que estamos desarrollando, nos vemos más o menos, dependiendo del trabajo de terreno que hagamos en conjunto, pero sí tenemos un nivel de coordinación que podemos decir que es transparente para la comunidad mundial, porque así ocurre. Y hay representantes de la sociedad civil en su sentido amplio, representantes de organizaciones sociales, representantes de asociaciones de consumidores y representantes de empresas de la región, de las empresas de manera individual, aquellas que son prestadoras de servicios básicos y de los representantes del comercio en las personas de sus representantes gremiales. Entonces somos pocos, pero tenemos el abanico amplio de los que formamos la red de protección del consumidor. Y en ese sentido yo valoro mucho la posibilidad de poder tener este diálogo de conversación. Me falta a mí que es muy importante. Hay un solo representante, pero es un representante súper importante para nosotros, que es Luis de Radio Telamar, medio de comunicación, no cubriendo la noticia, sino participando con nosotros. Porque como lo voy a explicar más en detalle, nosotros desarrollamos un trabajo permanente con medios de comunicación y ahí el apoyo de los medios cotidianamente, y además, yo ocuparía otra palabra, la complicidad que los medios tienen con la Cernac, que es algo que nosotros valoramos y reconocemos en este caso en el nombre del representante de Radio Estela Maris, que además es una radio que por muchos años ha estado con el trabajo que Cernac desarrolla, particularmente con auditorio adulto mayor, donde tenemos muy buen feedback a través de la radio. Dicho eso, porque si no, no van a ser 20 minutos, quedamos al detalle. Además, hay cifras, bueno, el contexto general de mi presentación es un contexto.